Bienvenidos todos a una nueva edición de Noticias sobre Ruedas, un programa muy especial porque tenemos muchos, como sea, festivales, desfiles, cosas muy paquetas. Claro, cosas paquetas, así. Camila Sopati, ¿cómo le va? Me olvidé de presentarte, Víctor Russo a mi lado, qué placer. Ahora sí. Y tenemos una prueba de manejo muy especial porque es la prueba de manejo del Peugeot 208, que es un auto que va a dar que hablar en el mercado argentino. Pero bueno, vamos a ver los títulos. Dale. Te mostramos el servicio exclusivo que brindó Ford en el hipódromo. También te mostramos un concurso de elegancia en Italia organizado por BMW. Tenemos para mostrarte imágenes del Festival de Woodwood en Reino Unido. Y la prueba de manejo del día de hoy es al Peugeot 208. Bueno, muy bien, y como te contamos, asistimos a un servicio que brindó Ford en el Hipódromo de Palermo para sus clientes. Así es, estuvimos ahí con unos amigos apostando unas carreritas. Y de paso, repente, había la gente de Ford, vino y te me arregló el auto. No, era un concurso, perdón, porque tenemos concursos en todos los bloques. Esta vez no. Este realmente un servicio que brindó Ford para sus clientes, que realmente consistía en una revisión del chasis, de las suspensiones, de los frenos, y si era necesario también te cambiaban el aceite, o sea, cosas de un servicio que te lo ofrecían gratis ahí en el Hipódromo de Palermo. Vamos a verlo. Noticias sobre Ruedas se encuentra aquí en el Hipódromo de Palermo para destacar una acción de servicio técnico que Ford Argentina está realizando. Y para explicarlo está Mariano Menéndez, quien es gerente de marketing y ventas del servicio de postventa de Ford Argentina. Bueno, Mariano, felicitaciones porque este realmente es un gran servicio para los clientes Ford. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que es una acción que venimos ya pensando hace mucho tiempo. Creemos que es una buena propuesta para los usuarios de nuestra marca, justamente en la antesala de las vacaciones. Probablemente mucha gente va a utilizar el vehículo con mayor frecuencia, con algunos recorridos probablemente más prolongados, más largos, y lo que hacemos, acompañando un poco la idea de que la gente vaya incorporando el control preventivo del vehículo, justamente ofrecer en forma gratuita a todos los usuarios del vehículo Ford un control muy simple, básico, pero de los elementos fundamentales e importantes del vehículo. Bueno, muy bien. Son tres etapas. ¿Qué te parece si vamos una por una detallando qué es lo que hacen con, en este caso, bueno, una EcoSport de modelos anteriores? ¿Dale? Perfecto. Te invito a recorrerla. Muy bien. Bueno, muy bien, Mariano. Llegamos a la primera parte, al principio, el primer paso que un cliente Ford hace cuando viene acá a Palermo. Explícanos qué es lo que está haciendo acá el técnico justamente de la marca. Muy bien. Luego de registrarse, simplemente tomarle los datos. Lo invitamos, por supuesto, a tomar control nosotros del vehículo. Y en esta primera etapa lo que hacemos, más allá de recibirlo, es controlar básicamente el nivel de presión de los neumáticos. Si hace falta, se puede inflar las ruedas como corresponde para que esté en norma. Y se hace un breve control de los niveles de los fluidos más importantes del vehículo, ya sea el líquido lubricante del motor, por supuesto, el sistema de refrigeración. Todo lo que es líquido de frenos también chequeamos y el sistema de limpia parabrisas. Perfecto, entonces ahora pasamos a la segunda etapa. Muy bien, en esta segunda etapa el vehículo es pasado por sobre un equipo de diagnóstico, ¿sí? Que en una operación muy simple lo que hace es chequear, en primer lugar, la alineación del vehículo. ¿Qué es lo que hace? Se lo hace pasar arriba de una placa que detecta el desplazamiento lateral que pudo haber tenido en ese mismo arrastre. Y detecta si es que hay alguna holgura, alguna diferencia con respecto, de nuevo, a lo que de norma establece el fabricante. Luego de chequear la alineación, lo que hacemos es chequear qué pasa con la suspensión del vehículo. Se somete a un pequeño esfuerzo, una vibración, un sistema de vibración, donde justamente el recorrido de los amortiguadores es registrado por la computadora y eso luego va a ser reflejado en un reporte. Y en tercer y último lugar lo que se hace es ver qué pasa con los frenos. Se somete a una especie de circulación, ¿sí? Se somete a un rodamiento del tren delantero, luego se puede repetir con el trasero, pero básicamente lo que hace justamente es, simulando una situación de frenado, ver cómo responde el vehículo. Bueno, muy bien, Mariano. Entonces finalizamos con la segunda etapa. ¿Vamos a la tercera? Vamos a la tercera. Bueno, Mariano, tercera etapa, este es el último paso. Exactamente, aquí con esto estamos terminando y simplemente lo que se hace en esta última parte, también fundamental, es chequear la calidad de los gases que emanan del escape del vehículo. Se inserta una extremidad en el caño de escape del vehículo, con lo cual, al estar el vehículo en funcionamiento, se detecta cuál es la calidad de los gases que salen del vehículo. Esto luego es registrado por la computadora y se entrega en el reporte final, como yo les comentaba, a su vez que también resume las
normas y las mediciones que ha registrado el equipo, tanto en lo que es la alineación como la suspensión y el frenado. Bueno, Mariano, la verdad, muy claro con cada uno de los conceptos. Muchísimas gracias, ha sido un placer y nos reencontraremos entonces la próxima. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a ustedes y nos vemos en la próxima. Consejos Collins para un tránsito más seguro. Al girar para cruzar un paso a nivel, cuando usted circula por una calle o avenida de dos manos, recuerde que debe hacerlo siempre hacia la derecha, por lo que deberá encolumnarse en esa mano para no perjudicar al tránsito. Si pretende realizar el giro hacia la izquierda, entorpecerá el flujo de tránsito que circula en dirección contraria y restará un carril a los que circulan en su mismo sentido. Y recuerde, si busca un Chevrolet, Collins lo tiene. Desde 1999, reinventamos la forma de comprar y vender autos. Porque desde tu compu, tu móvil o tu Smart TV, para comprar y vender un auto, deautos.com es tu sitio para hacerlo. Hay un león en Villa Martelli. Leblé, el nuevo concesionario Peugeot, de Avenida Mitre 364. Visita Leblé y conocé toda la línea Peugeot. Leblé, 4760-1534. Y ahora tenemos una nota un poco elegante, digamos, porque vamos a hablar del concurso de elegancia que se organizó BMW en Villa del Este, Italia. Así es, aquí ahora sí empezaron los concursos, ahora ¿verdad? Sí, del programa. Ahora sí. En el próximo bloque tendremos otro, que es un festival de velocidad. El otro también es muy interesante. Este es más bien paquete. Claro. Este es para gente como uno. Como uno. Sí, sí, sí. BMW aprovecha, no solamente es de BMW y... Claro, se muestran prototipos, autos muy lujosos, es un desfile que vale la pena verlo. Dale, vamos a ver. El concurso de elegancia de Villa del Este, en Italia, es uno de los certámenes de autos clásicos más tradicionales y prestigiosos del mundo. Su primera edición se llevó a cabo en 1929 y en aquel entonces era organizado por el Club de Automóviles de Como. En la actualidad, este certamen es auspiciado por BMW y, como era costumbre en aquellos días de la década del 20, los vehículos se expusieron en los jardines del Gran Hotel Villa del Este, a la orilla del lago Como, brindando un marco sin igual a esta muestra. Entre los clásicos expuestos, el más llamativo y también el que se llevó todos los premios fue el Bugatti del año 1938, el cual perteneció al reconocido diseñador estadounidense Ralph Lauren. Entre los autos prototipos sobresalió el BMW Gran Lusso Coupé, un exquisito modelo diseñado por Pininfarina. Las suaves líneas exteriores se combinan con un interior de ultralujo, el cual combina superficies cubiertas con piel, lana, metal en tonos oscuros y madera de kauri, un árbol originario de Nueva Zelanda. Con autos y motos clásicas y prototipos de deportivos, se conjugan a la perfección lo mejor de la industria automotriz de varios años atrás con aquellos que nos deslumbrarán en un futuro. Actualidad Citroën. Protección contra peatones. La estructura del nuevo C3 fue diseñada para preservar lo mejor posible al habitáculo mediante zonas de deformación programada, pero además su configuración brinda protección a los peatones en caso de atropello. Y es importante destacar que el comportamiento estructural fue el que mejor puntaje obtuvo en el análisis de seguridad de CESBI Argentina. Cosas increíbles salen de lo común. Los autos también. Llegó el nuevo Chevrolet Onix con el exclusivo sistema MyLink, videos, música, teléfono y mucho más. Nuevo Citroën C3. Sensaciones panorámicas. Más C3 para ver. Citroën Creative Technology. Never.
Y de Italia pasamos a Londres. ¿Qué te parece este viajecito? Así es. Y ahora, más que elegancia, y velocidad. Velocidad. Y bueno, las marcas aprovechan también para mostrar sus... Sí, también es un concurso también de particulares, pero donde las marcas también aprovechan y muestran y despliegan sus habilidades en cuanto a diseño y en cuanto a innovaciones. Deportiva, muy rápido tenés que ir, si no, no puedes ir. Y, por otro lado, tenés que ir teniendo un billete, porque la entrada ya solamente vale como 250 euros, la entrada, para empezar a hablar. Pero bueno, vamos a ver lo que es muy lindo. El Festival de Velocidad de Goodwood es una cita anual obligatoria para aquellos amantes de la velocidad. Se realiza en la ciudad inglesa de Chichester, en los jardines de Goodwood House, donde se traza un circuito alrededor de una majestuosa edificación. Desde el año 93, allí se realiza este festival, en el cual participan pilotos de competición y vehículos que fueron construidos entre 1948 y 1966, aunque en los últimos años también varias marcas eligieron esta cita para mostrar las versiones más picantes de algunos de sus modelos. Como ya es una costumbre, cada edición presenta una escultura en el frente de la casa, la cual es develada en la gala de apertura. Este año, al celebrarse el 50 aniversario de la invención del Porsche 911, la marca alemana develó su obra de más de 50 metros de alto, en donde se ubicaron tres exponentes. Pero luego del festejo, llegó el momento de ver a los autos en pista. Hubo modelos para todos los gustos, desde una caravana de Porsche 911 de todas las épocas, hasta la pasada del piloto británico Lewis Hamilton, quien corrió a bordo del Mercedes-Benz MGP de Fórmula 1. Uno de los superdeportivos que recorrieron el trazado fue el Jaguar Project 7, cuyo nombre hace referencia a las 7 ocasiones en que la firma triunfó en la mítica carrera de resistencia de Le Mans entre 1951 y 1990. Este prototipo deriva del modelo F-Type y equipa un motor V8 de 550 caballos de potencia y 680 Nm de torque. Estos vehículos, más otro centenar de modelos de todas las épocas, hicieron vibrar de emoción al coqueto Festival de Velocidad de Goodwood 2013. Vivimos para sentir, para divertirnos. Vivimos para emocionarnos, para avanzar sin mirar atrás. Vivimos para crear, para buscar, para sentir el cambio. Nuevo Peugeot 208. Let your body drive. Hay un león en Villa Martelli. Leblé, el nuevo concesionario Peugeot de Avenida Mitre 364. Visita Leblé y conocé toda la línea Peugeot. Leblé, 4760-1534. BMW Serie 1 Coupé, símbolo de emoción, adrenalina e intensidad. Trepat, concesionario oficial BMW. Desde 1999, reinventamos la forma de comprar y vender autos. Porque desde tu compu, tu móvil o tu Smart TV, para comprar y vender un auto, deautos.com es tu sitio para hacerlo. Bueno, este es el bloque dedicado a nuestra prueba de manejo. Y hoy una prueba de manejo muy importante a un auto que va a dar que hablar en nuestro mercado, ¿no? Así es, Víctor. Al Peugeot 208, un auto súper esperado en nuestro país. Hace tan solo un año se presentó a nivel internacional. ¿Y por qué es tan esperado? Recordemos que el 206 fue un éxito en todo sentido, en ventas, también aportó muchísima imagen a la marca. Luego vino el 207 Compact, el Mercosur, solamente 207 europeos llegaban en algunas versiones más radicales, y ahora sí llega la gran evolución de un modelo de la serie 200. Claro, el 208, recordemos que el 206 es el auto más vendido en toda la historia de Peugeot, con más de 7 millones de unidades producidas, un auto realmente un éxito absoluto y que fue revolucionario. Y eso es lo que esperan con este 208, que sea revolucionario y que se ponga al tope de los deseos, no solamente al tope de las ventas. Sí, es aspiracional, ¿no? Es un auto de los que chicos. Que sea un auto vendido por deseado, no por precio ni por relación precio-producto, como muchos autos de la categoría, ¿no? Así es, sería el primer eslabón de los autos más chicos de Peugeot del camino hacia la alta gama. El 207 Compact se va a seguir comercializando en nuestro país, pero como base. Ahí está. Bueno, vamos a ver la prueba de manejo. A fines de los 90, el Peugeot 206 vino a cerrar un círculo perfecto. Por un lado, fue un éxito en ventas y por el otro, elevó la imagen de la marca con un diseño atractivo y moderno.
Es más, duró casi 10 años este modelo que hoy se sigue comercializando. Luego llegó el 207, que si bien le ha ido muy bien en ventas, no era ni más ni menos que la continuación, una actualización de aquel 206 y por lo tanto no sumó tanto en imagen. Y ahora sí, llegó el momento de conocer este 208, un modelo súper esperado por la marca francesa, ya que representa una evolución en todo sentido, tanto en tecnología, en diseño, en estilo y en equipamiento. Pero no te adelanto más y te propongo que hoy en Noticias sobre Ruedas conozcamos bien en detalle este vehículo que se produce y se fabrica en Brasil. Los usuarios podrán elegir entre dos motores nafteros, un 1.5 de 90 caballos de fuerza y este 1.6 de 115 caballos. Se trata de un propulsor conocido, ya visto en el Citroën C3 y C3 Picasso, como también en el Peugeot 308, que se asocia a una caja manual de 5 velocidades, que es la misma del 206 y 207 Compact, accionada por cable. Una vez en marcha se lo nota suave y de respuesta progresiva. Es muy interesante la elasticidad con la que trabaja, que permite contar con una buena salida en un amplio rango de revoluciones. Se muestra muy bien equilibrado en suspensiones, en ruta es de lo más confiable por su buena tenida y su correcta estabilidad, mientras que en la ciudad se beneficia con un muy buen despeje del suelo y ofrece un andar confortable. La dirección eléctrica y variable es de lo más suave y armoniosa en ciudad y ofrece respuestas inmediatas. Por último, quiero destacar la insonorización lograda. El motor apenas se escucha cuando está regulando y ni siquiera se siente el ruido del viento. Este modelo viene a competir en un segmento muy competitivo, que es el de los chicos top, modelos pequeños, citadinos, pero con mucho estilo y bien equipados. Entre sus principales rivales se encuentra el Ford Fiesta Kinetic Design, el nuevo Citroën C3, el Fiat Punto, el Honda Fit y el Chevrolet Sonic. Sin duda se destaca el dibujo de la trompa con la parrilla alineada con los últimos lanzamientos mundiales de la marca, las ópticas estiradas que ascienden a los costados del capó y los músculos que marcan el lateral y los guardabarros. Tiene buenas proporciones y la versión full felín que probamos incorpora ópticas con cejas luminosas y luces diurnas permanentes, ambas con LED que le otorgan mayor carácter, sin dejar de mencionar las llantas de 16 pulgadas, el techo panorámico y algunos detalles cromados que lo diferencian de las variantes 1.5. Su elemento diferenciador es el tablero por sobre la línea del volante, una disposición inédita que permite bajar menos la vista del manejo, pero que puede condicionar la postura de conducción. Finalmente, las dos versiones de tope de gama son la Felino 1.6, que agrega a su equipamiento los airbags de cortinas, la pantalla multifunción, el techo cielo panorámico, el climatizador automático bizona y los sensores de estacionamientos. Por último, la opción que estamos probando adiciona tapizado principal combinado con cuero, detalles interiores en cuero y cromo satinado, y zócalos de puertas delanteras en aluminio. Vamos con la ficha técnica del Peugeot 208 1.6 Felin. Motores naftero, delantero transversal de 4 cilindros en línea y 16 válvulas. Tiene 1.587 centímetros cúbicos de cilindrada, la potencia es de 115 CV y el torque o par máximo de 152 Nm a las 4.000 revoluciones por minuto. Está acompañado por una caja manual de 5 marchas. Respecto de las prestaciones, la velocidad máxima es de 195 km por hora, acelera de 0 a 100 en 10 segundos, el consumo urbano 10,3 litros cada 100 km, en ruta 5,9 litros cada 100 km, lo que da un promedio de 7,6 litros cada 100 km. Los neumáticos son 195-55R16 con llantas de aleación de 16 pulgadas. El peso del vehículo es 1.173 kilos, la capacidad del tanque de combustible 55 litros y el baúl 318 decímetros cúbicos. Bueno, el momento.
momento de la evaluación final de este Peugeot 208, que a mí particularmente me gusta mucho. A ver usted. Sí, a mí también me parece que tiene un círculo, digamos, perfecto en cuanto a, por ejemplo, tecnología, incorpora muchísima habitabilidad también. Incluso, si bien se fabrica sobre la plataforma del C3, es ampliada esta y por eso es un poquito más habitable atrás, ¿no? También podemos decir, el diseño ha evolucionado en todo sentido, es muy moderno, es lindo la trompa. También atrás tal vez se marca más el ADN al 206, pero es un auto muy atractivo. Y realmente es un muy lindo auto. Respecto de la habitabilidad, hay que decir que para mí, en la parte trasera, si bien es buena la distancia para las piernas, los más altos pegan un poquito del techo, porque cae el techo hacia abajo un poco por el diseño, que es tan lindo, pero bueno, eso perjudica un poco ahí la habitabilidad en ese sentido. Después, por otro lado, la posición de manejo, te iba a preguntar. La posición de manejo, eso quería hablar. La posición de manejo me parece a mí muy buena. Es muy interesante el concepto, un concepto nuevo, el volante chico, y que se puede ver el tablero de instrumentos por encima del volante y no a través del aro, como se ve habitualmente en todos los autos. Uno agarra un 206, se sube, un 207 Compact, y ve el tablero de instrumentos a través del aro del volante. Claro. Aquí el volante queda un poquito más abajo. En realidad no queda tan abajo, ¿eh? Hay que sentarse bien. Queda bien. El volante más se regula. Los ajustes permiten que quedes bien. A mí también, particularmente, me pareció cómoda y la pude adoptar perfectamente. Pero hay gente que tal vez... Sí, porque es rara, es revolucionaria. Raro, claro. La posición de manejo es revolucionaria. Incluso ellos dicen que, por otro lado, también es más segura porque uno está mirando el tablero hacia arriba, hacia el camino. O sea, que no saca los ojos del camino al mirar los... Como los display, ¿no? Claro. Cuando a veces te ponen... Como el head-up display que aparece proyectado en el parabrisas. Totalmente. Sí. Y los menos tenemos que decir, primero, por ejemplo, la caja, el selector de cambios, me parece que podría ser un poco más preciso. Es bastante largo. Son largos los recorridos. Sí, totalmente. Y después algunos detalles, determinaciones, pero está muy bien... Todo no tanto las terminaciones para mí, sino que plásticos. A lo mejor el 208 europeo tiene la plancha frontal, inyección de esas inyecciones más mullidas, ¿viste? Y acá son plásticos duros y con el tiempo hacen algunos ruidos en los empedrados, por ejemplo. Hoy por hoy lo notamos nada más en el tacto, pero nada más. Realmente está muy bien terminado. Sí, sí. Bueno, así terminó la prueba de manejo de este auto que va a dar que hablar en nuestro mercado. Honda Motor de Argentina. Movilizamos al mundo guiados por el poder de los sueños. Soy Juan. Fui hasta el otro lado del mundo con la nueva Ford EcoSport solo para ver lo que es capaz de hacer. Tocar todo. Que descubrí que fue diseñada y equipada para poder llegar más lejos. Nueva EcoSport. Elegí hasta dónde llega tu mundo. Volkswagen Espasa. Número uno en ventas de Argentina. Entrega inmediata. Mejor precio. www.espasa.com.ar 0810-777-8989. Desde 1999, reinventamos la forma de comprar y vender autos. Porque desde tu compu, tu móvil o tu Smart TV, para comprar y vender un auto, deautos.com es tu sitio para hacerlo. Llegó el momento de finalizar la edición del día de hoy en Noticias sobre Ruedas, pero antes te queremos contar lo siguiente. Yo estoy leyendo la revista. No te presto atención. Bueno, tenemos la revista que salió, Noticias sobre Ruedas, donde está, por supuesto, la cobertura del Salón del Automóvil de Buenos Aires, marca por marca, todos los detalles. Muy completa. Es muy completa. Bueno, y acá figura lo que decimos siempre, ¿no? La lista de precios de modelos nuevos usados que hace Acara, que es la asociación de concesionarios. Entonces, si vos querés comprar el auto, comprarte uno nuevo, acá está. ¿Y cómo hago para vale suscribirme a la revista? ¿Cómo? Al 4375-3200 y allí dice, yo quiero suscribirme a la revista. Y listo. Es así de fácil. Y si no, mandás un mail a info@noticiasobreruedas.com.ar o nos buscas en nuestra fanpage en Facebook, que es Noticias Sobre Ruedas. Y si tenés Twitter, estás con el celu a full. @nsobreruedas en nuestro Twitter y así estamos conectados todos los días. Muchas gracias por haber compartido esta edición del otro lado. Chau.